Este es un trabajo en conjunto de aportes de Nación y del municipio para poder desarrollar todo este tipo de actividades que el proyecto comprende. La construcción del nuevo polideportivo con medidas reglamentarias, porque hasta ahora no las tiene, no las cumple. Se hacen nuevamente los baños y vestuarios para el polideportivo, que hoy no cuenta con esas instalaciones, y dado el uso que tiene y demás, son baños y vestuarios nuevos, el polideportivo con las medidas reglamentarias, el cerco, la iluminación nueva, bueno, corresponderá todo el arreglo del parquizado y demás. Y además, en el sector contiguo a la pileta, donde se hacen el movete todos los días a la mañana, se va a cerrar la galería lateral de la pileta con carpintería, para poder usarlo en invierno y días de frío poder hacer las mismas actividades del lado de adentro. ¿Qué tiempo demandará la obra? La obra es un estimado de 4 meses, terminación final. ¿Pero no va a estar cerrado el polideportivo para los chicos? No, el polideportivo sí, a partir de hoy ya va a quedar cerrado hasta que quede terminado, por una cuestión de seguridad, para poder avanzar con la obra en los términos pactados, porque hay que demoler todo y volverlo a construir, no se puede construir encima.